La Feria de Emprendedores se llevó a cabo el pasado domingo 4 de septiembre en el municipio de Tapalhuaca. El Parque Central del municipio fue el lugar donde los emprendedores se organizaron y ofrecieron a todos los asistentes productos locales. A partir de las 10 de la mañana ya se podía disfrutar de un ambiente de fiesta. Muchos productos fueron elaborados a mano. Entre ellos encontramos opciones entre crochet, desde bolsas, gorritos, portacelulares y hasta para que cargue su botella con agua. Además de accesorios como pulseras, joyería artesanal y delantales, elaborados por manos tapalhuacas. Este día celebramos nuestro primer festival de emprendedores en nuestro municipio. Hay 35 emprendedores que forman parte de este festival. Pueden encontrar lo que es yuca, sopa de pata, frescos, dulces típicos y una variedad que ustedes puedan venir acá a disfrutar en un próximo evento que tengamos. Nuestro objetivo es no hacer nada más este evento, sino poder hacer más festivales, poder incluir quizás de a poco a más emprendedores de otros municipios para hacer un encuentro cultural aún más grande. Si ustedes quieren ser parte o tener información de esto, pueden buscarlo en nuestra página de Facebook, aparecemos como Tapalhuaca Lab. Invitación para todos para que puedan venir a este municipio, ya que tenemos la gran ventaja de que a pesar de que el país puede estar sumido muchas veces con la pandilla, aquí tenemos un ambiente muy agradable, pacífico, la gente es muy agradable, es muy acogedora y es un lugar que usted puede caminar, no tiene ningún problema y será siempre bienvenido. La gastronomía también resaltó. Los asistentes se refrescaron con deliciosos refrescos de horchata y de frutas. Algo que es muy típico del municipio es disfrutar de una buena yuca salcochada con curtido de papaya tierna. Niña Ana nos comenta que es un platillo que muchos disfrutan y puede encontrarlos los días domingos desde muy temprano a una cuadra del parque. Solo la yuca sancochada con papaya tierna. Lleva tomate, repollo, remolacha, limoncito. Bien diferente a otros lugares. Ajá, sí, bien diferente. ¿Qué días usted vende acá en el municipio? ¿Desde qué hora? El día domingo a las 9 de la mañana ya tengo. Que vengan a disfrutar la yuca, sope pata, sope gallina, carne asada, pechuga a la plancha. Frescos, horchata, de limón, hay variedad, que vengan a disfrutar lo que se produce aquí en Tapalhuaca. Otras buenas opciones eran el pollo elaborado de diferentes formas, los pastelitos rellenos, comida mexicana y deliciosa pizza artesanal a cargo de Catrines Pizzas. Catrines Pizza y elaboramos pizzas, palitroques, pizzadonas, sándwich pizza y tenemos la quesoría de queso y tenemos la tradicional que es solamente así, sin orilla de queso. Y tenemos un local allá en la Lotificación Amberes en el primer túmulo. Así es, aquí estamos disponibles de miércoles a domingo. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Los asistentes también degustaron del postre y deliciosos sorbetes artesanales. El evento también siguió con mucho ambiente. El Ballet Folclórico de San Salvador fue uno de los invitados. Además de la marimba,
con esos ritmos tan únicos que se disfrutan al máximo. El primer festival de emprendedores en Tapalhuaca fue un gran éxito. Esta clase de actividades impulsan el trabajo de nuestros artesanos y emprendedores y esperamos que pueda acompañarlos en una próxima celebración. Para este es El Salvador, Brenda Granados.